Este año los jóvenes han sido los protagonistas en el Día de la Salud Mental. En nuestro país, en el último año, 2 millones de jóvenes entre los 15 y los 24 años han sufrido algún tipo de trastorno mental. La jornada se ha conmemorado con distintas actividades en las ciudades andaluzas. Todo para dar a conocer una enfermedad que va a padecer a lo largo de su vida una de cada 4 personas. Unos trastornos que empiezan a edades tempranas. La mitad de los trastornos de salud mental de adulto se inician antes de los 14 y el 75% antes de los 18. Es decir, que hablar que todo empieza en la infancia creo que es una redundancia, porque todo empieza en la infancia. También el sufrimiento psíquico. La Organización Mundial de la Salud avisa que en el 2030 la enfermedad mental puede ser el mayor indicador de discapacidad mundial. Estamos hablando de situaciones gravísimas, porque sin salud mental no hay nada. No puede haber salud, no puede haber desarrollo laboral, no puede haber rendimiento escolar. Sin salud mental, la salud mental incluye un bienestar biopsicosocial. Sí, coge todas las patas. Marta López Narbona es psicóloga clínica y coordinadora de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Nos llegan muchos niños con adicción a los juegos, muchos otros con comportamiento inadecuado y visualizaciones de escenas de sexo y violencia desmesurada, niños que no tienen ningún límite en relación al móvil, también el WhatsApp me preocupa mucho, y mucha adicción a series y mucha visualización en los medios de comunicación de violencia, en toda su modalidad, la violencia sexual, la violencia de género, la violencia social, patrones que repiten inevitablemente. Es gravísimo el tema del mal uso de las nuevas tecnologías en los jóvenes, gravísimo. Un niño encerrado sin ir al instituto se juega su vida psíquica y puede desarrollar enfermedades mucho más graves, como pueden ser cuadros psicóticos o cuadros bipolares, ¿verdad? Que estamos hablando del recorrido del sufrimiento que nos puede llevar hasta graves enfermedades. Muchos casos terminan en suicidio. 10 personas se quitan la vida al día en España. Ha aumentado el número de suicidios y de intentos de suicidio, no solo en los jóvenes. La última atención que tuvimos de un intento de suicidio serio tenía 9 años. Niños que repiten no quiero vivir así, hay muchísimos, por muchas esferas. Porque no quiero vivir si no me dan lo que pido ya, los tenemos. No quiero vivir porque no puedo más con el maltrato y el abuso que recibo, también los tenemos. No quiero vivir porque no veo futuro, también los tenemos. Es decir, han aumentado toda la variabilidad de lo peor que puede tener una sociedad, que es la infelicidad en los niños. Los padres deben de pedir ayuda, siempre, ante la mínima señal. Yo quiero dar un mensaje de que la infancia y la juventud es el campo de batalla de la prevención, de la intervención precoz, porque cada vez que se interviene precozmente se salva un adulto. Es decir, que no es se salva un niño, se salva un adulto. Y como prevención, desde esta unidad de salud mental pensaron en el ocio, el tiempo libre y el deporte como un tratamiento terapéutico. Nace así el Club Joven, que gestiona la asociación ASAENES y al que acuden 40 jóvenes para su rehabilitación social. Bueno, Guille, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con el calentamiento, ¿ok? Nos vamos a colocar en nuestro sitio. Pues 3 días a la semana tenemos actividades deportivas, ¿sabes? Tenemos un grupo de gimnasio, 2 grupos de fútbol, 2 grupos de pádel y otro de atletismo. El deporte, en ese sentido, nos va a dar un contexto perfecto, ¿sabes? De interacción entre ellos, ¿sabes? De volver a la normalidad de lo que sería la vida de un adolescente. Bueno, Guille, vámonos. Posición de salida, rodilla al suelo, preparados, listos. ¡Ya! Guillermo tiene 29 años. Hace 2 entró en el Club Joven y hoy en día su vida ha cambiado. Con el deporte me va muy bien, ya por lo menos no me siento tan nervioso, no me desahogo un poquito más y entonces ya como que me siento más liberado. Vámonos, salto arriba.
Muy bien, Guille. Además, el Club Joven le ha proporcionado un grupo de amigos con los que mantiene una vida social. Hoy en día ya salgo con mis amigos, ya me relaciono más, ya digamos que he encontrado mi grupillo, por lo menos voy, digamos, no me encuentro solo, ya me encuentro más acompañado. Guillermo, entro aquí con muchas más dificultades para la relación en el grupo. Siempre me encontraba solo y eso me daba que luego llegar a mi casa y no salir, ¿no? Guillermo prácticamente, bueno, hacía deporte, pero no era ni mucho menos un asiduo. Y hoy por hoy es uno de los referentes. Muy bien, Guille, pues venga, terminamos con los estiramientos, ¿vale? Vamos a empezar con los gemelos, ¿ok? Vale. Ahora mismo me encuentro bien, ahora mismo me encuentro muy contento, más relajado, ya me he olvidado un poquito de los problemas que he tenido antes, entonces pues ya me encuentro mejor, ya me encuentro más feliz. Este espacio del Club Joven, del que de verdad yo creo que los resultados que estamos viendo en el espacio clínico son espectaculares. Beatriz tiene una hija de 17 años, se llama Ana María y también acude al Club Joven. Pues ella ha venido al pádel, va los miércoles y ha hecho una piña porque ha encontrado sus iguales. Para ella, ellos son más importantes que sus hermanos, porque esos son sus hermanos de la vida. Al hacer deporte les quita la ansiedad, quieren beber más agua, se ríen, no hay tanto encierro, ya quiero ir. Ana nos ha escrito una carta a la que ha puesto voz nuestra compañera María Jesús Peregrín. He pasado malas épocas. He sufrido bullying porque no sabía cómo gestionar las emociones. Era muy duro. Se reían de su forma de ser, de vestir. Y pues eso la llevó a tener depresión, ansiedad, no querer salir, no querer volver al instituto. Beatriz también acude a terapia, ya que ha sufrido mucho por su hija. Autolesionarse, no querer vivir, intentos de suicidio. Y pues, ¿cómo afecta esto a la familia? Pues te duele mucho. Gracias a la ayuda de los psicólogos he podido hablar, manejarme y desenvolverme mejor. Ha habido un cambio que ella este año, ella sola ha querido volver al instituto, ir a hablar ella sola a su director y decirle quiero otra oportunidad y volver al instituto. Para Beatriz su vida también ha cambiado. Yo puedo ir a comprar tranquila, que estoy hoy aquí hablando con ustedes y mi hija está en casa, duermo, o sea ya no estoy, se levantó, ¿sabe? Mi hija se ha ido a la terraza, se va a tirar, no, ya mi vida se ha relajado. Quiérete y acéptate como eres, porque nadie lo va a hacer tan bien como tú.